Buenos días. Nueva ruta, chula. Vamos a hacer una ruta especial. Hoy es un día también un poquillo especial. Y vamos a salir por la montaña, vamos a ir hacia Cinellas y no sé dónde más. O sea, vamos a hacer una rutilla larga, chula, intensa. Estamos en San Celoni y desde aquí iremos para arriba, para la montaña. Venga, nos vemos por arriba. Hasta luego, buenos días. ¡Hala, aquí estamos subiendo! ¡Qué chulo que es! ¡Madre mía, qué naturaleza! Muy guapo, muy guapo. Una ruta que creo que promete muchísimo, muchísimo. Vamos a pasarlo bien. Va a ser un gran día. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué manera de subir! Y subir y subir. Cuando todavía está frío. Pero bueno. Aquí estamos y hay unas vistas ya. No podemos seguir la ruta. Resulta que hay un desprendimiento ahí. Y se ha ido todo el camino. Así que tenemos que buscar una alternativa si queremos hacer la ruta. Ya modificaré cuando os la deje en el vídeo. O la ruta os la modificaré con lo que podamos encontrar para poderla seguir. Nada. A buscar el GR5. Me dicen que vamos. Bueno, hemos tenido que dar una vuelta. Y la verdad, vaya bajada. Ahora tendremos que subir, pero fijaros el sitio. La verdad es que está bonito, bonito. Que se nos hace de noche aquí dentro. Fijaros, y nada, son las 9 de la mañana, el sol está ahí, pero es tan frondoso el bosque, tan chulo aquí en el Mont Negra, una maravilla, de verdad. Os recomiendo la ruta, fijaros. Mira, vuelta, vuelta, van arriba. Que no me deja pararlo, Paco. Me dice que es igual. Que la deje encendida y os muestre la belleza del paraje. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cómo entra la luz! Me voy a meter una lata, tío. Que la llevo en la mano. ¡Hostia, que hay agua! De los árboles. De verdad, vaya vistas. Os las enseño. Espero que las podáis apreciar. Es alucinante. Eso sí, hemos subido durante unos 3 kilómetros con rampas del 19%, así que mucha, mucha tela y muy cansados, pero aquí estamos otra vez, hemos recuperado un poco de fuerzas, hemos comido algo y seguimos. Uy, me voy a matar, voy a poner la cámara en su sitio. En Orsa Viña hemos llegado a este paraíso, no había estado nunca, la verdad, hay hasta unas mesitas y todo para poder hacer una merienda, un parking, suben los coches. El sitio es bonito, no, lo siguiente, la ermita, ahí está, ahí delante. Vale, la verdad es que, bueno, ha sido un camino durillo, unas subidas potentes, pero vale la pena, vale, vale mucho la pena, de verdad. Y ahora empezaremos la bajada, pero telita, primero tenemos que subir bastante, bastante. Entonces, pues nada, a divertirnos. No sé, ¿qué nos debe quedar? ¿Una hora y media? No, más, más. Una, casi dos horas todavía. Con fuerza. Joder, qué bien que me lo estoy pasando, de verdad. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Fijaros, fijaros, qué belleza. Sí, hoy vamos por pista, pero... Espera, esto es una pasada, por Dios, fijaros. Aparte, una temperatura excelente. Hace incluso un poco de fresquito y se está de maravilla, de maravilla. ¡Oh! ¡Qué ganas tenía de hacer esta ruta! Os la recomiendo, pero mucho, mucho. Sí que es dura, hay una parte que es infernal, pero una vez que la pasas ya no tiene nada. Así que venga, con fuerza. Bueno, pues como que llevamos ya 1150 metros de desnivel, estamos llegando al punto más alto. Es precioso esto, de verdad. Espero que lo podáis apreciar porque es muy, muy chulo. Y ahora empezaremos a bajar. Esperamos que de aquí ya poquito y ya hasta San Celoni. Aquí estamos bajando ya. He tenido problemas para encender la cámara, cago en 10, y me he descolgado de Paco.
que baja como un loco. Aquí está. No podía poner la cámara en marcha. ¡Vamos, Paco! ¡A disfrutar! ¿Cómo se me va cuando freno? La bajada tiene tela, se va, continuamos bajando. Madre de Dios, ahí vamos. Tenemos que tirar a la derecha y no sabemos dónde. Si no, iríamos más rápido todavía. Bueno, empezamos por un corriolet. Nos desviamos del camino que tenemos trazado en el GPS y vamos un poquito a la aventura. Con calma. Oh, lo he visto. Ahí la piedra, el taco. No está mal. Bueno, no tiene mucha complicación hasta ahora. Seguimos, vamos a ir a otro lado, hemos decidido ir a otro lado, a ver otro sitio. No, si al final nos vamos a liar aquí, que no veas. Y ahí había otro curriol más chulo. Hostia, me he clavado las zarzas, por Dios. Sí. Aquí ya es cuando te lo tienes que conocer. Que hay un currión y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Qué buen ojo he tenido. ¿Cómo se llama? Kemaku. Kemaku. ¡Kemaku! La verdad es que es un sitio precioso, por Dios. Muy guapo. Muy, muy guapo. ¡Ojo! La enganchada con las tazas. Esas verdizas. Chulo, lo chulo esto. Por Dios. Vamos. Poquito más. Poquito más. Eso era un mar de arena. Chaval, bueno, que este hombre se está inventando cosas y la verdad es que muy chula. Fijaros, bueno, se me está metiendo no sé dónde, se me está metiendo en un mar, tío. Estamos en el mar, esto es imposible. Esto es la playa. Fijaros qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. ¡Oh! I'm happy. Happy. ¿Eh? Sí. Qué chulada. Sí, castaña. Qué chulada. Por Dios, qué chulada.
Ya, ya, si no me he bajado. Sí, yo no sabía lo que había. ¡Guau, qué disfrute, tío! Es que no me apetece ni darle caña, tío, ni darle candela. ¡Qué maravilla, tío! Y otro. Vamos. Ya sabéis que este lo pondré todo en la ruta. Saldrá un vídeo más largo, pero... ¡Oh! Pero es que merece la pena toda la ruta. La ruta del aniversario. Así es como a lo mejor. No sé cómo lo titularé. ¡Ole, ole! ¡Hostia! Una piscinica. Qué lástima. Se acaban los furrios ahora. Pero es igual, esto es una delicia. que no, que se cañao, que todavía quedaba otro. ¡Vamos, Paco! ¡Dale! ¡Alegría! ¡Madre! Después de todo lo que vamos, casi 1200, ¿no? Son 1200. Y aquí estamos. 42 kilómetros. Casi 4 horas. ¡Wow! ¿Cómo se nota el desgaste de las ruedas? ¡Qué susto! ¿Cómo lo he podido salvar? Se me iba. Vamos a pompar. Vamos a presionarle un poquillo. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡La cabeza! ¡Sí, sí! Fijaros, qué delicia. Esto es una pasada, tío. ¡Hola, Nin! ¡Hola, Nin! ¡Ay, que el que se lo pierda esto! ¡Ay! ¡Qué chulo, tío, esto final! Es que cuesta de parar. Este va a salir de los vídeos más largos que he colgado. Pero es que fijaros qué maravilla. ¡Ja! Qué suerte hoy. Por Dios. Esas raíces no tienen complicación. Pondrá que se las tragan. Vamos, Paco, vamos, vamos. Uy. Sí. Madre mía, pero si es larguísimo esto. Buen día. Hola. Hola. Buen día. Yo creo que una de esas personas la conocía. Pero no sé de qué. Qué desastre que son. ¡Ole! Ahí, ahí. ¡Ostras! ¡Me queda pierna! ¡Me queda! ¡Mira qué maravilla ese trocillo! ¡Chulo, chulo, eh! ¡Ay, tío! Y yo no había venido nunca, ¿eh?
Joder, y ahí hay otro. Lástima. ¡Ole! 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 Entramos en otro. En otro. ¿Vale? O sea, salimos de uno y empezamos otro. Y una delicia, uno detrás de otro. Estoy encantadísimo. ¡Madre mía! Y ahí se iba otro. ¿Eh? ¿No era por ahí? ¿Eh? ¿No sería por ahí para arriba? Vale, vale. Ah, se venía por ahí también. Vamos, frenos. ¿Eh? ¡Oh! ¡La playa, tío! Pero fijaros qué maravilla. No te fías, tío. No, es que no tenía que ver la playa y ahora verás. Digo, la playa no freno. Vamos a pasarle. Oh, que se acaba, que quedan 200 metros. Solo. No queda nada. Que veo el final. Qué penita. Oh, la casa. El fin. Ya está. Aquí hemos empezado. Y aquí acabamos. Buen día. Lastimita. Autopista. Ruido. Contaminación acústica. Qué lástima. Venga, nos vemos. Ha sido un placer.